años de trabajo en la municipalidad, en la ciudad de Posadas, a ustedes, a su familia, a sus seres queridos. Me ponía a pensar 25 años, toda una vida, ¿no? Cuando uno es gurisito se imagina 25 años y parece enorme. Llegan y tiene que ver con tanto esfuerzo y tanta historia transitada en estas casas. Saludar a ustedes, saludar a los jubilados municipales que nos acompañan, a los que también van a recibir su reconocimiento porque han finalizado su tarea, sus años de servicio en la ciudad. Saludar a todos los empleados, a los que están acá, a los que nos acompañan desde los distintos balcones, a los ciudadanos de Posadas, que son nuestros jefes, nuestros verdaderos jefes, que hoy están acá, que le estamos interrumpiendo un poquito la tarea que vienen a hacer en nuestra ciudad. Saludar al gabinete municipal, a quienes me acompañan en la gestión y me han acompañado, y a todos. Como ustedes imaginarán, hoy es un día muy especial, no solo para quienes cumplen 25 años, sino también para nosotros. Hoy es nuestra última conmemoración, como en mi caso, como intendente de la ciudad de Posadas. Así que déjenme decirles que después de 4 años, hoy quiero decirle en el día al empleado municipal gracias. Gracias por todo lo que nos han permitido. Hacer y cumplir. Gracias porque para cada uno de nosotros ha sido un enorme orgullo, un inmenso honor estar en este lugar. Compartir este lugar, nosotros los que somos funcionarios políticos y que tenemos cargo, tenemos una rotación de 4 años, algunos un poco más, Orlando estuvo 8. Y la verdad que entendemos a esto como nuestra propia casa y lo que aspiramos es que haber podido compartir y que en estos 4 años poder haber estado a la altura, y siempre nos quedan después de 4 años, cuando uno revisa la tarea, cuestiones que le dan alegrías y cuestiones que también le dan tristeza. Pero sepan que más allá de las dificultades, todo lo que lo hicimos con el mayor de los esfuerzos, con el mayor de los cariños y sobre todo con el corazón lo más abierto posible. Nos tocaron 4 años, ustedes lo saben, porque no solo nos pasó a nosotros en la administración municipal, sino en cada uno de los hogares, 4 años muy, muy difíciles, donde muchas veces las recetas que nos acercaban a quienes teníamos que tomar decisiones tenía que ver con llevar adelante políticas de ajuste, de despedir empleados. Y la verdad que más allá de toda esa sugerencia, no hemos tomado una sola decisión que afecte el salario ni que signifique que un solo empleado municipal se quede sin trabajo. Y eso lo hicimos más allá de que nuestras arcas no estaban bien, pero pudimos en estos 4 años acompañar todas las pautas salariales que fue definiendo la provincia, inclusive en este año un poquito arriba de, también de lo que estimaba la provincia, y sabemos que muchas veces no alcanza. Pero sepan que hicimos el mayor de los esfuerzos. Yo también quiero agradecer a cada uno de ustedes, que muchas veces no teníamos todas las herramientas que nos hubiera gustado. Dani lo sabe porque está en un área muy sensible y que a veces teníamos que atar con alambre, la verdad que estamos pudiendo terminar la gestión, incorporando equipamiento. Dani entró muy poquito y se está abriendo la licitación de 7 camiones nuevos. Y eso también es una novedad. Porque muchas veces cuando uno finaliza la gestión, mucho tiempo antes, el que me importa. Bueno, a nosotros sí nos importa. Y no importa, recién venía de estar hablando con el intendente electo, contándole que el día que asuma, toda la flota de camiones que va a tener para estar en la calle fueron adquiridos en estos últimos 2 años. Y eso es algo que no ocurría históricamente. Lo mismo nos pasa en distintas áreas y esa para nosotros es una obsesión de que las cosas que nos toca administrar las hagamos de la mejor manera. Así que en esto que es nuestro casi despedida, todavía nos quedan unos 40 días, más o menos calculo yo, 41 días debe ser, vamos a hacer el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos. Para que esta casa, que es la casa de todos los posadeños, que a nosotros nos tocó 4 años el honor de administrarlo, quien asuma el 11 de diciembre, el 10 de diciembre, lo tenga en las mejores condiciones. Así que, en nombre mío, y siento que en nombre mío, también va en nombre de Tatiana, en Tatiana en nombre de Sol, de Víctor como secretario de Seguridad, de Jorge Atencio, que también tiene bastantes años, no sé cuántos años ya también acá Jorge, ya está próximo a cumplir los 25, en nombre de Mariela, Dachari que asume como concejal, Pinky, que fue concejal, saludar a Julio Viña, que también fue presidente de nuestro Consejo Deliberante en la década del 90, ¿no, Julio? Así es, saludar también a
Laura Duarte, nuestra secretaria de Planificación y diputada electa, a Fabián Florentín, que fue nuestro secretario de Gobierno, y es nuestro secretario de Gobierno, también a Gladys, integrante de la agencia universitaria, Cristian Humada, que estuvo recién, y tantísimos compañeros, Negrito Rodríguez, que le mando un abrazo muy grande a Dani, y cada uno de los que fue parte de este equipo de trabajo, que insisto, hicimos el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos. Pero sabemos que hasta el 10 de diciembre tenemos que tener un compromiso para garantizar eso que para nosotros era una preocupación y sigue siendo. Estar siempre a disposición de los vecinos de la ciudad de Posadas, pero también garantizando que el 29 o 30 de cada mes, cuando uno ponga la tarjeta, esté el salario del empleado municipal ahí, y eso lo hemos podido hacer en estos 4 años. Así que a cada uno de ustedes desearle el mayor de los éxitos. Recién le decía a Lalo que se va a encontrar con una gran familia, con esa gran familia que siempre va a poner, por sobre todo los intereses, el corazón para estar al servicio de la gente. Así que a cada uno de ustedes desearle las mayores, las bendiciones, a los que cumplen 25 años, que sigan disfrutando, y a los que se jubilan, decirles que ingresan en una fantástica etapa de la vida, que es la de disfrutar con sus seres queridos y de vivirlas con mucha felicidad. Hoy no se retiran, hoy no están en la rama pasiva, hoy están para vivir. Para mí siempre ha sido una prioridad. De hecho, en estos tiempos hemos creado 36 centros de adultos mayores en la ciudad de Posadas, donde se puedan llevar adelante actividades. Así que a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Se va acercando fin de año y ojalá que en el fin de año sea nuevamente un espacio de encuentro con nuestros seres queridos. Así que a todos, muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones y muchas bendiciones. Muchas gracias. Jubilados estos son, y el pasado sucumbió. Mira que ha salido el sol, y tu familia mejor. Que tus nietos son la luz, pura ternura y la miel, reflejada en el azul, arrebol de amanecer. Destino te encontró con la fortuna mayor, son los hijos la emoción, lágrimas y una canción. Cuando la historia tendrá tantos recuerdos de ayer, y en tu nostalgia el saber que en la memoria estará. Jubilados esto es hoy, el pasado sucumbió. Mira que ha salido el sol, y tu familia mejor. Que tus nietos son la luz, pura ternura y la luz, reflejada en el azul, arrebol de amanecer. Arrebol de amanecer. Fuerte los aplausos.